¿Ya? Esta es una manera electrónica. Hemos visto que, por ejemplo, podemos prender y podemos apagar. Podemos apagar y podemos prender desde este punto. Entonces, la subida es electrónica. Aquí está. Podemos ver. Este es el selector de, para subir. El costado izquierdo del timón tenemos el selector de cabina que me va a activar este switch. Si no activa eso, tampoco va. Y hay que seleccionar aquí manualmente el switch. Si es para subir o si es para bajar. En este caso estamos para subir. Presionamos. Y va a seguir subiendo. Entonces, está sonando la bomba, correcto. Muy bien. Y ahora para bajar tenemos que girar al otro sentido. A ver, gíralo. Veamos que la cabina empieza a bajar. Presiona hasta que baje todo, todo, ¿ya? Muy bien, y eso es todo. Ya llegó a la cabina. Vamos a mostrarle ahora el switch. ¿De dónde? Hay que bajar. Ahí está, el logo. Ahí está, desactivado, activado, desactivado. Vamos a conocer el interior de la cabina. Tenemos una radio con pantalla táctil, una radio multifunción, puedes reproducir videos, puedes poner tu USB, poner música, ¿no? Y es táctil, como le dije. Está aquí, ya, tiene muchas funciones. Tienes los controles para el aire acondicionado, los switch. Muy bien. Lista la ligera. Una muy buena acogedora, en realidad muy está cómodo. Tiene su cortina. Y aquí están los controles. Aquí tenemos un poco de hito porque está apagado, vamos a arrancar. Ahí está, mira cómo enciende, ¿no? Vamos a arrancar. ¿Se arrancó? Se pone suavecito. Estas son las funcionalidades. Podemos ver la CRPM. El CRPM del motor. Podemos ver la presión del aire. Podemos ver el voltaje de la batería. Podemos ver el nivel de temperatura. El nivel del tanque. Y cuando estemos en carretera ya vamos a poder ver las velocidades, ¿no? Los kilómetros por hora. Espera. Ya. Aquí tenemos activado el parking. Freno de mano, ya, activado o desactivado. Cuando activas eso, automáticamente el sistema me pide, por favor, si está detenido, coloque el freno de mano, como para hacernos recordar. Fuera de que podemos ver, dije, mecánicamente acá la temperatura, la presión, también nos va a mostrar acá digitalmente, ¿no? La presión del aire, y aquí podemos ver la presión del aceite. Para poder cambiar, navegar, aquí tenemos el selector para poder navegar y cambiar los parámetros que quiero que me muestre la pantalla. Puedo ver el consumo por hora, los kilómetros, el rendimiento del combustible. Puedo ver el número de serie también, ¿no? El modelo, total de combustible, cuántos kilómetros ha recorrido y cuántos kilómetros se ha rendido, digamos, el combustible, ¿no? Cuántos kilómetros por hora se ha rendido. ¿Vale? Los controles con las luces. Aquí tenemos los demás controles. La radio también tiene un control aquí en el timón. Podemos subir, podemos bajar el sonido. Ahí está. Aquí está la palanca de cambios, ahí están las marchas. Y acá tenemos el selector de marcha. Ya les voy a mostrar una vuelta a la vida, ¿eh? Y la vista también es panorámica de acá. Tiene muy buena vista. Manejo muy suave. Ven, un poco atrás. Avísame atrás. Vamos retrocediendo. Claro, los espejos son una vista, pero panorámica, espectacular. Ahí llegamos. Se le hizo las pruebas, se ha calibrado también el sistema. Voy a venir a recoger un cliente.